Spider aquí y bienvenidos sean pues de regreso a lo que es Golden Heart. Y como pueden ver, pues estas son jugué un chingo de partidas, obviamente. Se acuerdan que les había dicho que iba a poner las partidas de en plata que había sacado aquí jugando pues para mi clasificación, bueno, plata 1 para pasar a oro. Y lo que tenemos aquí es otra partida, bueno, más con Udyr. Estas tres son las partidas de la promo. Ya para qué me pongo a ponerles las otras, las demás partidas. Ya mejor directamente las dos primeras las perdí. Y las tres últimas, con final cardíaco de la tercera, casi. Fueron las que pues sacamos obviamente con el Gadir, porque las dos primeras las jugué con Lee Sin. Pero bueno, no sé por qué dudé del Gadir, si ya sabía que iba a ser el que me iba a terminar pasando ahora, y sabía que iba a ser Udyr el que me iba a dejar aquí en oro. Y bueno, como pueden ver, pues lo típico, la rutina, ya saben, farmear la jungla, irnos a hacer el dragón. Pero la única diferencia es que en esta partida, pues no la regó mi equipo, me carrearon muy chulo, y eso se siente bien chingón, que te carreen, porque no sé qué chingada madre sea, eso es rara la vez que alguien me carrea. Así que pues se agradece cuando puedo jugar tranquilo y no tengo que estarme preocupando de mi equipo. Y esa partida estuvo muy fácil realmente, todo lo hice sin ningún problema. Creo que en un punto a Mumu se fue a FK, que era el jungla enemigo. Yo lo único que me dediqué fue a farmear pues mi jungla realmente, en lo que Ziggs y pues aquí allá abajo en bot se peleaban. Yo pues ya saben lo mismo. Y terminé esto, creo que el único gankeo que realicé, porque pues como pueden ver estaban medio pusheados todos, aquí se la alocó a la Mumu y Ziggs aventó su bomba, que pues la vi al último, que si no ahí hubiera flasheado para matar a todo mundo. Por ahí me gasté mi flash, pero me lo gasté todo chafa. Aquí pues era para darle a Mumu, pero se llevó a Thresh este Ziggs. Y ahí venía Veigar, bueno, no iba a hacer nada. Este es un error tremendo que tienen muchos midlaners que en LAN, en plata, que sienten la necesidad muchísimo de bajar a ayudar al equipo cuando ya todo el mundo está muerto, en vez de pushear su línea, como ya saben que es pues lo más recomendable. Y aunque realmente Veigar no iba a poder hacer pues mucho, como pues, no es como que muy pushero este Veigar, cuando bien utilizado es un asesino desgraciado, pero para tirar torres pues es lentísimo. Y bueno, aquí el otro dragoncito, como no, con todo gusto, ya más tranquilo. No podía yo gankear ni madres, porque estaba todo pusheado, excepto con ese panteón, que fue del único gankeo que realicé, que me llevé a Ryze y a Mumu. Y de ahí no sé por qué carajo se fue AFK a Mumu. Si todavía no, es que es el problema gigantesco que tiene mucha gente en League of Legends, que son tan tóxicos, se decepcionan tan rápido que se rinden luego, y eso es una cosa que es, debería ser baneable también, ese business de que empiecen a quejarse de que van perdiendo. Pero bueno, a mí eso fue lo que realmente me ayudó, nos ayudó mucho esto en las series para la promoción a oro. Y pues todo estuvo muy 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 relax realmente en esta partida, que tanto no puedo decir mucho, porque pues les digo por lo mismo que estuvo muy fácil. Pero las otras dos partidas sí estuvieron un poquito complicadas, que de todos modos me terminé convirtiendo en el Gadir, ya saben. Pero la última, que bueno, ya que la vean, se van a dar cuenta que realmente era solo cuestión de esperar al late game, o un poquito, no, ni siquiera al late, sino al mid game. Pero ahí la gente no entiende esos factores en League of Legends, y lo único que se preocupa es en el early, que realmente pues es nada el early. A veces es importante, pero
no es tan importante como, como el late game. Que este, por ejemplo, aquí la ventaja que tenía era de que Panteón era, es muy, muy, muy increíblemente fuerte este, en el early game, y Ryze es totalmente mid late game. Pero yo ya estaba pues con la Flare terminada, ya tenía buenos ítems. Y aquí a Mumu no se me iba a escapar por más de que le chillara el pobrecito. Y me los llevé muy muy fácil. Bot estaba pusheado. Six estaba deshaciendo al pobre Veigar. Y aquí lo que iba a hacer era tirar esta torre. Porque no estaba ni Panteón ni a Mumu. Y mientras se pusheaba lo demás, hay que se pelearan. Si iban a tirar mid, yo me iba a llevar todo. Pero por ahí llegó Panteón con el ulti y se los madreó a todos. Pues les digo que eso fue, que estuvo muy, muy tranquila esta partida, a grado de que pues, me hice el varón solo al minuto 20, que de hecho era para que lo pudiera hacer lo pudiéramos hacer desde el 15, pero mi equipo estaba muy ocupado con las torretas del inhibidor, cosa que es bueno porque si, siendo el Gatir, tú puedes hacer solo el varón y el dragón y el varón, le vas a ganar muchísimo tiempo a tu equipo, y eso es lo más importante y lo más hermoso en League of Legends, el tiempo. Y pues ya tenía yo mi Trinity aquí, ya andaba pingueando el varón, ya me urgía hacerlo aquí al minuto pues, que casi 20. Pero mi equipo estaba pusheando muy bien. Aquí ya le di bien su blue a Six, porque en el pasado se lo robé sin querer y ya estaba yo muy poderoso. Y aquí lo que teníamos que hacer era seguir metiendo esta presión. Como pueden ver, Six estaba en bot. Aquí pues ya aventándole el disrespect a Veigar, que nada más no pudo hacer ahí nada. Tanqueándome la torreta y todo lo que me aventara. Y aquí ya tenía la Trinity y había comprado mi cinturón del gigante y un poco de armadura. No me acuerdo cómo se llama. Pero pues aquí ya podía ser yo solito el varón mientras mi equipo estaba ahí arriba en top. Pues dándole lata al equipo contrario con ese inhibidor. Que como pueden ver, pues Thresh no sabía ni qué hacer el pobre. Y aquí pues les digo, si pueden hacerlo ustedes solo. Ya saben, con los benditos 5 puntos en Tortuga o 4, ya con 3 pueden hacer el varón ustedes solos. Con la Flare pues va a ser muy muy fácil. Como pueden ver, pues ya con la Trinity, con los stacks de la Flare, un poco de vida y de armadura, lo pueden hacer muy muy rápido. Y si fuera una Sunfire Cape todavía más. Pero bueno, aquí me aventé por el Randuin para poder ayudar más a mi equipo. Y bueno, como pueden ver, pues aquí ya ni siquiera me dejó adelantarle más el LOL replay. Realmente saqué 2 kills, carnales. Mi equipo hizo todo en esta primera, pero cuando vean la segunda van a ver cómo estuvo un poquito más interesante. Tuve más kills y salió mejor un gameplay más chulo, como con todo gusto. Y bueno, carnales, aquí creo que se rindieron, no me acuerdo. Pero pues eso fue lo que nos hizo ganar esta promoción. Carnal, espero que les guste ese comentario. Al rato lo seguiré viendo en Golden Heart. Y bueno, nos vemos después.